¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno, bastante fresco. Y es que, como ven, ya pasamos el nivel 100 del pase de batalla, lo cual es bastante, bastante bueno. Y en este video les quiero explicar cómo es que se puede subir de XP lo más rápido posible. Porque hay una sorpresa, el pase de batalla no simplemente deja skins hasta nivel 100. Una vez que llegamos a nivel 100, nos van a dar más desafíos y más desafíos. Como ven, ya llegamos a nivel 100, ya tenemos todas las skins, pero resulta ser que nos abre este, acabados. Y hay tres tipos de acabados. Los acabados de plata, que son esos que me faltan por desbloquear. Una vez que terminamos esto, vienen los acabados de oro y luego vienen los acabados arcoíris. Así que quédate en este video y les voy a explicar un poco más de todo esto. Así que vamos con el intro. Bueno, ahora que estamos aquí, les quiero explicar más o menos cuáles son las maneras que yo hice para subir del pase de batalla lo más rápido posible. Y es que para conseguir todas las recompensas, todas, absolutamente todas las recompensas de esta temporada, el nivel máximo que vamos a tener que obtener es 220. Así es, ¿escucharon bien? 220 es la última skin que nos dan y es Wolverine color arcoíris. Les voy a dejar un poco en pantalla para que puedan ver cómo es que se ve esta skin, bastante potable. Todos tienen ese tipo de skins. Ahora, les voy a enseñar desde el más sencillo hasta el más grande de los trucos. El más sencillo de todos son los desafíos diarios. Como ven, aquí del lado izquierdo, donde está mi carota, atrás de mí, aquí vamos a ver que hay desafíos. Y todos los días se actualizan y salen 5 desafíos distintos que te dan 10.000 de experiencia. Sumado a todo eso, te dan 50.000 de experiencia. Estos se van a actualizar todos los días. Entonces, si diario tienes la oportunidad de jugarte eso, que se completan en una o dos partidas, tendrás 50.000 de experiencia diarios, lo cual es casi un nivel. Aproximadamente es casi 3/4 partes de nivel. O si tienes un poquito más, tal vez sí lo puedas conseguir, pero no es un nivel completo. De plano no es un nivel, pero puedes adelantar bastante. Esa es la más sencilla de todas. Luego vienen los desafíos del mapa. Los desafíos del mapa nos ayudan bastante a completarlos. Al momento que estoy grabando esto, vamos en la semana 6. Si nosotros completamos todos los desafíos desde la semana 1 hasta la semana 6, vamos a conseguir bastante experiencia. Más o menos yo le calculo que van a ser como unos casi 30 niveles de experiencia solo de hacer los desafíos, ¿eh? Entonces es demasiada XP. Demasiada. Hay unos desafíos que son en equipo y todo esto suma para todo el equipo. Eso quiere decir que no necesariamente lo tienes que hacer tú, que lo puede hacer todo el equipo. Y esos desafíos, en vez de darte 25.000 puntos de experiencia como cada desafío, te dan 50.000 o algunos hasta 80.000 de experiencia, lo cual ya está muchísimo más sabroso, porque es solo un desafío que te puede aumentar casi un nivel. Los de 80.000 sí te aumentan un nivel completo. Entonces, esos son los desafíos completos que les recomiendo. Ya con eso tenemos dos métodos para subir rápido de experiencia. Otro de los métodos que más les recomiendo es jugar la lista de juego Enfrentamiento de Marvel. Y ahorita les explico por qué. Resulta ser que en esa temporada hay muchas tarjetas perforadas, las cuales tienen que ver con los superpoderes. Y estos superpoderes van a dar demasiada XP. Como ven, estas primeras tarjetas nos van a dar XP. Y cada una perforación, cada una de ellas nos va a estar dando 15.000 de XP. Es por ejemplo, con estas de Venom, son, por tener la tarjeta completa perforada, son 60.000 de XP. Entonces aquí también tenemos 60.000, aquí tenemos otra vez 60.000, aquí tenemos otra vez 60.000, aquí tenemos otra vez 60.000 y así. O sea, cada perforación nos da 15.000 de experiencia y sumando todos nos van a dar bastantes niveles. Son muy rápidas de conseguir estas tarjetas, realmente las de los superhéroes. Ese es lo primerito que les recomiendo, estar haciendo esto para que lo puedan conseguir, lo de los superhéroes. Ya después les recomiendo hacer las de más, que son un poquito más como del día a día, estarlas jugando. Por ejemplo, destruir árboles, completar 999 de todos los materiales, consumir cosas del suelo. O sea, todas las tarjetas perforadas nos van a dar muy buena XP. Les recomiendo que estén muy atentos a cuáles son las que están muy próximos a terminar y estar viendo cómo las pueden completar lo más rápido posible. Para eso pueden jugar refriega por equipos y estar subiéndolas todas.
A mí solo me falta una tarjeta perforada. Esa última tarjeta perforada es descubrir los 40 peces que existen en todo el pase de los peces. Si ponemos el mapa y luego ponemos el botón para cambiar, deslizar de página, vamos a ver que vienen todos los 40 peces. De esos 40 peces los podemos sacar jugando modo laboratorio de batalla. En laboratorio de batalla, si nosotros sacamos todos los peces, nos los van a contar para poder sacar esa tarjeta perforada. Entonces no tiene que ser en refriego o algo así, lo cual hace esto mucho más fácil. Hasta que buscar la guía de cómo conseguir todos los peces para poder hacerlo. Todos los demás desafíos son bastante fáciles. Yo ya tengo un video, se los dejo aquí en una tarjeta, donde explico cómo sacar todas las tarjetas perforadas, lo cual es bastante fácil, no tiene gran grado de complejidad y nos van a ayudar bastante. Y en lo personal creo que este es uno de los métodos que ayuda bastante, estar muy atento a las tarjetas perforadas y jugar esto. Otra de las cosas que les recomiendo es que en el mapa van a salir monedas de XP. Esas monedas de XP van a salir cada semana. Cada semana más o menos salen 9 o 10 monedas, dependiendo si sale una moneda dorada o no sale una moneda dorada. En el canal tienen todas las monedas de XP hasta la semana 6 que se está grabando este video. Eso se lo recomiendo, porque si tú agarras todas las monedas de XP, más o menos vas a estar subiendo 2 niveles. Esto quiere decir que para el momento que estoy grabando esto, si son 2 niveles por todas las monedas de XP y tenemos 6 semanas, vamos a estar subiendo 12 niveles. Entonces, de los desafíos, de completar los desafíos semanales, más agarrar las monedas de XP de todas las semanas, más o menos ya estaríamos teniendo 40 niveles ya. 40 niveles para poder subir todo eso, lo cual es bastante, bastante bueno. Ya tendremos casi la mitad del pase. Ahora que si a esos 40 niveles le estamos sumando todas las tarjetas perforadas que tenemos, vamos a ver que van a estar subiendo todo eso muy, muy, muy rápido. Esa es la manera en la que yo he estado subiendo todo esto, consiguiendo tarjetas perforadas, jugando la lista de juego de Marvel. De verdad, esa es de la lista de juego de Marvel, súper, súper recomendada, porque subes de experiencia muy rápido en esta lista de juego. Entonces es combinar el hacer tus desafíos, agarrar las monedas que tienes, estar buscando las tarjetas perforadas, terminarlas y jugar el enfrentamiento de Marvel para terminar todas las tarjetas perforadas de Marvel, lo cual hace esto bastante, bastante bueno. Con eso vamos a poder estar subiendo muy rápido de XP. Como ven, yo en la semana 6 ya terminé el pase de batalla, lo cual es muy rápido. De hecho, es el pase de batalla más rápido que he terminado. Pero una vez que llegamos a nivel 100, los niveles se hacen mucho más cortos. Estamos hablando que la experiencia que necesitamos para subir cada nivel es mucho menor. Entonces vamos a poder subir mucho más rápido de experiencia para obtener las skins que nos faltan. Esas skins que nos faltan, que son las skins de plata, que por ejemplo aquí ya las tenemos, para que las puedan ver en caso de que nunca las hayan visto. Son los distintos tipos de skins que tenemos, pero ahora en color plata. Como ven, ahí nos dice los niveles. Por ejemplo, ahí para Groot nos pide el 115, para Storm nos pide el 120, para Doom el 125, 130 con Mística, 135 Iron Man y 140 Wolverine. Después de eso va a empezar otra vez toda la cuenta. ¿A qué voy? Que nos van a pedir 145 para Thor Oro, 150 para la capa de oro, 155 para Jennifer Walters de oro, y así sucesivamente. Y una vez que lleguemos hasta el final de, que creo que para eso es, ya tendremos que hacer 180, tendremos el Wolverine de oro. Vienen todos, pero ahora de un color como cromado arco iris, y es tener a Thor de arco iris y a Jennifer Walter arco iris y todo eso, para obtener la última skin de todas, que sería Wolverine color arco iris. Tendremos que ser nivel 220. Así escucharon, 220, güey, es un montón de experiencia. ¿Qué pedo? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, bastante fácil. Una vez que llegamos a nivel 100, todos los niveles son mucho más fáciles de obtener. Eso quiere decir que si seguimos sumando las tarjetas perforadas, seguimos sumando las monedas de experiencia y seguimos sumando los desafíos semanales, vamos a subir el doble de rápido. Eso quiere decir que tal vez en una semana, en vez de subir 10, 15 niveles, subamos 30 o tal vez 35, lo cual es bastante, bastante fácil.
Bueno, amigos, estas son mis recomendaciones de cómo es que pueden subir de XP bastante, bastante fácil, bastante rápido. Si siguen estas recomendaciones, van a poder subir a nivel 220 antes de que la temporada se acabe sin tener que jugar demasiado. No son muchas horas las que se le tienen que dedicar, pero tienes que saber exactamente qué hacer para que esas horas valgan más la pena y consigas más experiencia. Así que, amigo, le pienso dejar el video por acá. Ya sabes que si este video te gustó, puedes dejar tu manita arriba, compártelo con tus amigos. No olvides utilizar el código SASUKV3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.